La escalofriante vida de Dele Alli, el amigo de mi mamá se aprovechó de mí de niño. Me quería retirar. A los 6 años, un amigo de su madre alcohólica se aprovechó de él. A los 7 comenzó a fumar. A los 8 comenzó a vender drogas. Este es solo el comienzo de una de las historias más escalofriantes en el mundo del fútbol. La historia de un jugador que alcanzó la gloria a los 19 años, siendo elegido como el mejor jugador joven de la Premier League 2 temporadas consecutivas. Pero que dramáticamente lo perdió todo. El mundo le dio la espalda. Nadie sabía qué le había pasado a uno de los jugadores más talentosos de Inglaterra. ¿A dónde se había ido su talento? ¿Cómo diablos terminó sin equipo a sus 27 años? Todo mundo sabía de su difícil vida, pero nadie se imaginaba la verdad hasta que él decidió contarlo todo, dejando claro que el mundo estaba muy equivocado sobre él. Tenemos que ir directo a su infancia para entender el dolorosísimo camino de abusos, exceso, adicciones y depresión que ha sufrido el talento inglés. Dele nació en Inglaterra, hijo de un padre nigeriano y madre inglesa. A los 3 años de edad, sus padres se separaron. Su padre se fue a Nigeria y él se quedó a vivir con su madre. Tristemente, ahí comenzaría una dolorosísima historia. At 6, I was molested by my mom's friend, who was at the house a lot. So my mom was an alcoholic. Y aunque esta vida de adicciones y malas compañías de su madre le hicieron mucho daño, Dele abiertamente dice que la ha perdonado, que él no la culpa por lo que vivió, aunque eso era solo el inicio. And then I was sent to Africa to learn discipline, and then I was sent back. 7, I started smoking. 8, I started dealing drugs. An older person told me that they wouldn't stop a kid on a bike, so I'd ride around with my football. Una infancia brutal, ignorado por su madre, abandonado por su padre, puesto en peligro por las personas que más deberían cuidarlo. Ahí, Dele perdió toda confianza en el mundo y las personas que le rodeaban. A los 12 apareció un rayo de luz, una pequeña esperanza. Dele fue adoptado por una hermosa familia. Parecía que podía poner en orden su vida, que tendría una vida normal. Lamentablemente, eso estaba lejos de ser la realidad. Más que el pequeño Dele intentaba ser un buen hijo para su nueva familia, confiesa que simplemente no podría abrirse del todo con ellos. Las cicatrices no estaban aún sanadas. Por las noches, ese chico de 12 años lloraba solo en su habitación. Su nueva familia intentaba entenderlo. Le preguntaban qué le estaba pasando. Y él simplemente no podía contestar. No quería abrirles la puerta al infierno que había vivido en su infancia. No quería contaminar este nuevo refugio con sus demonios del pasado. Y fue ahí cuando el fútbol entró en su vida como una bendición y una maldición. A los 16 se convirtió en futbolista profesional. Se cumplía su sueño y el de millones de niños. Pero para un niño que no terminaba de sanar sus heridas, la inestabilidad y presión de esa nueva vida sería el ingrediente ideal para una vida de excesos y problemas. A los 18 años recibió su primer llamado a la selección inglesa. Y cuando su camino podría tomar un buen camino, sus padres biológicos aparecieron una vez más. Aparecieron públicamente para difamar a sus padres adoptivos, para traer más ruido, odio, daño a la carrera de un joven chico de 18 años que simplemente quería jugar al fútbol. Dele quería olvidar esa terrible infancia, los abusos, la violencia. El fútbol era su válvula de escape, pero sus padres simplemente no lo dejaban. Esas personas que tendrían que amarlo más que nadie estaban decididas a seguir haciéndole daño. Pero encontró en Mauricio Pochettino a un nuevo amigo, un mentor, un guía, un técnico que se preocupó primero por el ser humano que por el jugador. Se sintió escuchado y apreciado, y ahí fue cuando realmente brilló en la cancha. Pero ese éxito, esa fama, esos logros, simplemente serían un calmante para los demonios que tenía guardados, para todo ese dolor que había sufrido y que nunca había logrado procesar. Fue ahí cuando, todo estando embotellado, llegó José Mourinho. Volvía la inestabilidad a la vida de Ali. Le quitaron la alegría del fútbol y sus fantasmas comenzaron a alcanzarlo. Con tan solo 24 años, todo parecía estar llegando a su fin. Fue ahí que comenzaría su adicción, su vía de escape, su forma de alejarse de todo ese sufrimiento. Ali se volvió adicto a las píldoras para dormir. And they do that. I wasn't taking him to sleep. I would take him throughout the day, sometimes from 11 a.m. I would never take him if I'm playing, but I'd start early if I had the day off, and just to escape from the reality.
Lo que comenzó como un necesario descanso se convirtió en un escape, una forma de dejar de sentir tanto dolor, tanto sufrimiento en su corazón. En medio del dolor, los excesos, las adicciones, la falta de confianza, las críticas y más, Dele consideró incluso retirarse del fútbol. Aquel chico que había maravillado al mundo tan solo un par de años atrás, simplemente ya no estaba, ya no existía. But I was literally staring in the mirror and I was asking if I could retire now at 24, you know, doing the thing I love. For me, that was heartbreaking. El sufrimiento que vivía día tras día hacía prácticamente imposible el seguir adelante. El despertar cada mañana era un martirio para un joven que había vivido tanto, tanto sufrimiento, tanta decepción. Cuando el fútbol no estaba para él, él no podía estar para nada ni para nadie. But I didn't care. I couldn't accept any help or anything from anyone. Like I said, I had my adopted family crying, telling me like how much they care about me. To forget about the football side of it, like as a person. And I was so numb, I just didn't care. Dele se convirtió en el blanco de las críticas, del juicio. El mundo entero decidió hacerse una idea errónea de él y juzgarlo por no poder estar a la altura de su talento. Le llamaban flojo, utilizaban cada pretexto para señalarlo y decir que no se esforzaba, que no luchaba. Lo que el mundo no sabía era la lucha que tenía cada día para simplemente seguir vivo. La lucha con todos sus demonios. La lucha con los recuerdos, con las heridas, con el pasado. Dele cuenta que distintos amigos como Harry Kane y Eric Dyer buscaron ayudarlo, pero él estaba tan perdido que no aceptaría la ayuda de nada ni de nadie. Su carrera se fue diluyendo en sus manos. Se apagó su llama en el Tottenham y pasó al Everton, donde simplemente tampoco pudo rendir. Un par de temporadas después terminaría préstamo en Turquía, donde muchos pensaban que era su última oportunidad. Y al ser cortado en su último equipo, el mundo lo desechó, lo dio por acabado. Pero fue ahí, en el punto más bajo de su carrera, cuando el mundo completo le había dado la espalda, que recibió el golpe de gracia. Se lesionó y necesitaría cirugía. Con 27 años, tras varias temporadas decepcionantes, sufriendo de adicciones, sin nadie que confiara en él más que su familia, era el punto decisivo para Dele. Cuando todo parecía estar en su contra, fue ahí que su espíritu apareció. Y aquel chico que era criticado por no pelear los balones, demostró ser todo un guerrero dispuesto a pelear por su vida y su carrera. Dele se ingresó a sí mismo en una clínica de rehabilitación durante 6 semanas y ahí terminó de sanar su cuerpo y su mente. Ahora Dele está recuperado. Él sabe que es un proceso, sabe que todo puede pasar, pero está confiado en que será mejor jugador y mejor persona de lo que fue alguna vez. Sabe que lo peor ha quedado en el pasado y ahora quiere ser un ejemplo para chicos que sufren lo que él sufrió, siendo valiente para contar su historia y ahora inspirar a millones a levantarse y luchar las batallas más difíciles que tiene la vida, aquellas contra la vida misma.